Ahora sí, ¡ay, qué bonito! Bienvenidos a Melómanos. Les decía muy buenos días, casi tardes, ya jueves. Y del jueves ya empieza a oler a fin de semana. Y a partir de hoy, pues ya se va armando la fiesta, que eso es lo que importa, ¿verdad? Que nos vayamos de fiesta. ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Gracias a todas las escuelas secundarias técnicas que nos acompañan el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya teníamos un rato de no estar con Melómanos. Bueno, pues creo que este es el primer programa de... Exactamente, es el primer programa. Gracias a mi apuntado Ricardo que está atrás de cámara. El primer programa del ciclo escolar 2014-2015. Y lo vamos a estrenar guapachosamente. Sabrosura pura. Lo vamos a estrenar el día de hoy. Pero no me interrumpas, Ricardo. Muchísimas gracias. Escuelas Secundarias Técnicas, sean bienvenidos a Melómanos y les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Un aplauso, que se escuche todos. Quiero una... eso, fuerte, fuerte. Les presento a Juan Álvarez. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo se encuentran? Juan Álvarez aquí visitando a toda la chaviza que nos ve a través de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Exactamente. Le mandamos un saludo a toda la chaviza. Estamos aquí compartiendo en el primer programa de este ciclo escolar. De Melómanos, Con toda la chaviza de Melómanos. Esperamos que se pasen un momento y un ratito agradable en la charla de este día. Yo creo que sí, porque aparte ya nos dimos cuenta que nos gusta hablar a los dos bastante. Un poquito y de vez en cuando, cuando se da la ocasión, y sí, ya casi tenemos aquí casi las botellas el fin de semana no, para irnos de reventón. No, aguante, no. Son las botellas de refresco y agua, por supuesto. Exactamente. Así es. Oigan, Juan, eres dueño, eres vocalista, ¿qué eres de este grupo tan padre? Porque nos trae... Bien movidos, hemos estado bailando antes de entrar aquí con los chavos. Estamos trabajando en una agrupación, nos dedicamos a amenizar fiestas de todo tipo, desde 15 años, bautizos, bodas, divorcios, cambios de sexo. También es importante los divorcios. Cualquier tipo de situación que para la cual nos contraten. Yo soy la persona que se encarga de tocar las figuras en los teclados, hacemos algunos coritos, de momento algunos gorgoritos. Y pues invitamos a toda la chaviza cuando gusten acompañarnos, a toda la gente que se encuentra aquí en el foro en este día, a que nos acompañe. Estamos trabajando en un lugar al sur de la Ciudad de México, en un pequeño bar. Ahí los fines de semana somos los encargados de poner el desorden. Se vale decir el nombre del bar, Se llama La Estación, estamos ahí en la glorieta, cerquita de la glorieta de Huipulco. Okay. Cuando gusten ir, obviamente, con sus papás y los que ya sean pues, ya más creciditos, no van a tener ningún problema, les invitamos una botella de agua, un refresco. Claro, un Bonais. Claro, por supuesto, un Bonais de rompope, okay, para que se sientan ad hoc. Estamos trabajando ahí con música de todo tipo, metemos un poquito de música grupera, un poquito de momento de música, un poquito de rock y más o menos lo que está ahorita de moda, lo que nos van pidiendo. Entonces, pues invitamos a toda la chaviza que cuando gusten nos inviten, vamos a dejar previo o posteriormente también el número de teléfono de la agrupación para cuando se ofrezca cualquier tipo de fiestas y de eventos, estamos ahí a sus órdenes. O para cuando quieran acompañarnos también ahí en el lugar donde nos encontramos los fines de semana. ¿Cómo se llama la agrupación? Aguántame. La agrupación se llama La Sabrosura, es una agrupación que, como su nombre lo indica, nos dedicamos a poner el saborcito y el ambiente rico. Es que nada rico, más escuchar el nombre como que te prende, ¿no? Te da ganas de bailar. Y a mí sí me da ganas de bailar. Y ¿no? ya llegando allá, estando ten por seguro que te vas a pasar una noche súper divertida. ¿Y si están agradable, sabrosos? Pues las malas lenguas, eso dicen, habría que ver y probar, ¿verdad? Para ver si dale de momento su pellizquito, tanto musical como justa también a los miembros del grupo. Así es que La Sabrosura se fundó en el 2005, llevamos ya pues cerca de 6-7 años casi. Wow. Y te digo, pues afortunadamente hemos tenido bastante aceptación en varios foros musicales, tanto comerciales como culturales, ya que de momento también nos invitan a participar en eventos para chavitos y pues nos ponemos más o menos ad hoc y tratamos de llegar a todos los ámbitos, desde los chavitos hasta ya edades más adolescentes, y por supuesto ya cuando la fiesta se pone un poquito más sabrosa, pues le entramos también a lo que nos vaya pidiendo la gente. Claro. Ya más crecidita. Oye, hablando de esta onda de...
Porque generalmente dices que tocan varios ritmos, ¿no? Manejamos varios... un poquito de ritmo de todo, para darle un poquito de sabor. Ahorita simplemente traemos así como una pequeña muestra, unos piquetitos, pero ya la agrupación en sí esperamos tener la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los chavos más adelante para que se den cuenta más o menos el tipo de música y estilos que estamos manejando. Programas, aguántanos tantito. Oye, entonces, de repente cuando les van pidiendo como rolitas así los chavos, como decías, la gente más grande. Sí, generalmente fíjate que en los bares y en el tipo de fiestas que trabajamos, pues estamos acostumbrados a tocar lo que nos están pidiendo, en este caso la música grupera, y de momentos de cuenta pues nos piden algo para bailar, como que será este... A ver, échale, yo te agarro el micro si quieres. Perdón. Son músicas realmente de corte muy popular, música que los chavos y los papás escuchan. Entonces es con lo que tratamos de poner un poquito de sabor y ambientar, invitar a bailar a toda la concurrencia que se reúne tanto en los bares como en las fiestas a las cuales somos invitados. Esperamos de nueva cuenta pues, que en algún momento claro, ahorita les vamos a poner todos los datos. Oye, ¿y los chavitos sí les late como la música de los grandes de repente? Porque hay niños que van a una fiesta, ¿no? Entonces están los chavos así con sus caras de, esto no es lo que me gusta. Sí, sí, sí. Mira, y a la hora de escuchar la rolita, pues hasta como que agarran... Mira, alterno a esto, traemos en nuestro paquete musical, siempre procuramos llevar un DJ que alterno con nosotros, ponga un poquito de música para los chavos, música moderna, el clásico punchis punchis, y obviamente a través de la música tratamos de invitar a los chavos y de hacerles ver y entender que hay otros medios y otras formas de entretenimiento, claro, que no tienen que ver nada a veces pues con situaciones delincuenciales, inclusive en algunas situaciones, tratarlos de alejar un poquito de vicios como drogas, como el alcohol, para que vean que hay más alternativas independientemente de otras cuestiones que a veces se aprenden en la calle, ¿no? Yo pienso y siento que la música siempre es un buen vehículo para que los chavos exploren otras opciones sin que tengan que llegar precisamente pues a situaciones más degradantes en muchos de los casos, ¿no? Yo siempre he dicho que la música es como lenguaje universal, ¿no? Yo pienso que sí, a través de la música expresas muchas situaciones, puedes expresar en cierto momento corajes, puedes expresar tristeza, puedes expresar amor, puedes expresar alegría, un cúmulo de situaciones que puedes expresar a través de la música, ya sea tocada, cantada o a través de un instrumento de percusión. Entonces, de lo que se trata hoy es de invitar a los chavos a que exploren precisamente lo que es el campo musical, porque a través de ello yo creo que van a encontrar mucho más fuga a sus emociones y más satisfacciones en el futuro para que puedan encontrar un medio pues más ad hoc en cuanto a su necesidad de expresión de los chavos, ¿no? Claro, oye, entonces tú empezaste a tocar desde chavito, me imagino. Sí, fíjate que yo en la música incursioné alrededor de los, pues no muy chavito, pero alrededor de unos 10 o 12 años, cuando fueron mis primeros pininos con la música, lo fue un poquito de piano, y te va llevando, te va jalando el medio en el que te vas desenvolviendo, vas conociendo mucha gente. Yo creo que una de las satisfacciones más bonitas de la música, cuando ya te dedicas a ella, conoces mucha gente, muchos amigos, muchas amigas, gente que te va llevando de un campo a otro. Y te comento, yo comencé en mis inicios a los 12 años explorando el campo musical. Tuve oportunidad de incursionar también en algún momento en lo que es el ámbito de las tornamesas como DJ. Y ahora actualmente estamos trabajando en lo que es de lleno en la música, te digo, alternando en algunas ocasiones pues lo que es la música grupera con un DJ que nos suele acompañar a las fiestas particulares para darle un poquito de versatilidad al asunto. De variedad también, ¿no? Los chavos puedan entretenerse un poquito también con lo que es la música grupera, ¿no? Claro. Entonces los invitamos a que nos acompañen, reiteramos una y otra vez, para que a través de la música encuentren y exploren los chavos medios más propios para que puedan expresar sus sentimientos o sus emociones. Claro, mira, decías que a los 12 años, justo es la etapa, ¿no?, de la secundaria, cuando comienzan nuestros alumnos. ¿Cómo es que te das cuenta que te empieza a llamar la atención la música? Porque a ellos les pasa lo mismo, ¿no? De repente dicen como que me llama, como que no me llama, como que ¿qué es esto? Así es, fíjate que yo creo que la música es efectivamente un lenguaje universal, es una parte de tu esencia, es algo que ya lo traemos como genético, la música...
se dice que inclusive hay veces desde chavitos andamos ya siguiendo los ritmos o moviéndonos adentro de la pancita de nuestras mamis. Entonces, pues ya es algo que es inherente a nuestra propia vida, la música. De momento hay quienes lo desarrollan un poquito más, de momento hay quien se dedica a escucharla, de momento hay locos como nosotros que nos dedicamos a tocarla, a crearla, a transformarla, algunos tipos de estilo que le vamos dando a la música. Entonces, te digo, pues hay veces desde chavitos ya lo traes en la sangre, empiezas por ahí a agarrar las cazuelas de tu mamá, agarrar las de batería, empiezas a transformar tu mesa en un piano. De momento ya te renace un poquito ya más adelante, ¿no? Te das cuenta de que traes la música, no sé, en la etapa de tu adolescencia, pero yo pienso que cualquier etapa es buena, desde chavito hasta una etapa media en la secundaria o en la preparatoria, de momento descubres que tu vocación es la música por una u otra situación. Entonces, yo creo que cualquier etapa es muy buena para que empieces a incursionar dentro de del ámbito musical. Eso está padre, ¿no? Porque muchas veces ya de grandes decimos, no, ¿ya cómo voy a empezar ahorita? No, no, ¿ya para no, qué? No. ¿Cómo la guitarra? ¿Cómo el piano? Sí, no, yo creo que ninguna etapa es demasiado tarde, y no nada más para la música, para cualquier oficio, para cualquier profesión. Te comento que yo alterno, ahorita estoy terminando ya lo que es mi licenciatura en Derecho, y ya previo que había pasado bastante tiempo y después de haberme dedicado mucho tiempo a la música, pues me animé, no me aventé precisamente por lo que comentas, que pienso que nunca es tarde para empezar alguna actividad cultural, alguna profesión o algún oficio. Yo soy de la idea de que cualquier tiempo y etapa es muy buena para que empieces a explorar, y nunca sabes cuáles son tus facilidades. Claro. O algunas cuestiones que puedas descubrir, inclusive ya ha pasado un poquito el tiempo. Oye, entonces, la música nunca ha sido hobby para ti, siempre ha sido como parte de tu vida. De momento la música se convierte en una forma de vida, así uh-huh. es, la llevas en la sangre, a veces de la música vives, hay veces con la música sueñas, hay veces con la música empiezas a trabajar, en muchos casos, te digo, uno de ellos el mío, se ha convertido en una forma de vida durante determinado tiempo, de ella inclusive puedes vivir ya trabajando formalmente en ella. Entonces es perfectamente, te comentaba, un vehículo para entretenimiento, para aprendizaje, para que llenes tu vida de emociones y también para que en cierto momento puedas vivir hasta de esto, ¿no? Claro. Uh-huh. Oye, y con la sabrosura, es que les digo que nada más la escucho y me da como, no sé. Sabor. Sí. Entonces, ¿se origina en el 2005? La agrupación nace en el 2005, estamos ahorita preparando ya algunos temas que son propios del grupo, esperamos darlos a conocer próximamente, invitan, por supuesto, serán ustedes, será la primicia aquí con toda la dirección, los muchachos aquí, y esperamos en un futuro cercano poderlos hacer bailar, para que se den cuenta. Ahorita nada más esa manera de plática y hacerle ver a los chavos que vamos a traerles algunos tipos de fusión de música grupera con algunos piquetitos de música rock y pop, para que a lo mejor los chavitos en determinado momento les interese incursionar de lo que es, claro, el ámbito de la música. Es lo que comentaba al principio, los niños de repente como que no les gusta como que no les gusta la onda de repente, es que esa es música de grandes, ¿no? Es que esa nada más la baila mi mamá en las fiestas. Fíjate que nos ha tocado que luego sí, hasta los chavitos de 5 años están bailando, obviamente ya a veces los gustos se van fijando de acuerdo a las etapas que van pasando, pero yo creo que una de las satisfacciones que hemos tenido a lo largo es que con nuestra música, con lo que llevamos a los foros a donde nos invitan o a las fiestas, hasta los chavitos de 5 años empiezan, como dices, es que el ritmo se contagia, es tan sabroso y tan rico, que de momento hasta tomándote un vaso de refresco, agua, te dan ganas de bailar y escuchando puro la música. ¿Puro refresco, ¿no? Niños? Y deberían tomar pura agua. Y Bonais, así es que abusados, chavos, con esa situación. Oye, nos están pidiendo, ¿verdad? Nos están pidiendo que te eches así como que un... Vamos a ver si improvisamos algo aquí con Mari para ver si se avienta una canción. Ajá. Está padre. Tú dices como quieras. Los amigos aquí del foro ya están bien listos con los vasos de refrescos también, sí, para darle al bailongo. Así que vamos a darle un pequeño piquete de lo que trabajamos allá, sin que así el público quiere bailar, los queremos ver bailar, a ver si es cierto. Thank you.
a poner a perder. No, bueno, pues es este, ya estamos animando aquí a las rolas de Daddy Yankee. Es un poquito de la música que traemos, chavos. Este, obviamente esto es solo un piquetito, traemos un poquito de música de banda. Este, nuestro DJ que suele acompañarnos, pues ya se encarga de ponerle el tono y el saborcito, claro, más modernón, de punchis punchis, de reggaetón y de música un poquito más, más poperona. Pero ya en su momento, pues este, esperamos que haya oportunidad de armar un poquito algo más elaborado y más complejo para que se den cuenta los chavos de cómo está la situación, el rollo en cuanto a la música. Entonces, este, pues esperamos que no sea la primera y que haya oportunidad que nos vuelvan a invitar en otra ocasión para que esto pueda ser un poquito más explícito y más este gráfico, no, también si para nos los chavos. A bailar, en oigan, situación ya me dieron visual. Ganas. Estamos esperando a ver quién se va a aventar a bailar ahorita que ahorita ya voy a con poner los refrescos. A Ricardo, vas a ver, que se eche de sus pasitos piporreros. Oigan, este, ¿qué género es el que más les piden? Mira, ahorita en el, hay, como tú comentas, hay foros donde de momento nos solicitan un poquito más de música salsa. Ha habido algunos otros foros donde nos piden un poquito más de merengue. Generalmente lo que manejamos nosotros, si es lo que más se está pidiendo, es este en el ámbito cumbianchero, ¿no? Manejamos un poquito de música colombiana, un poco de música grupera de la época de los noventas. De momento, en el lugar donde estamos, nos llegan a pedir un poquito de música de banda también, de lo que está pegando ahorita actualmente y que se escucha en la radio. De momento nos han llegado a pedir hasta reggaetón y por ahí tenemos algunas cuestiones este, preparadas, uno, dos o tres temitas, porque de momento ya cuando la fiesta está llegando al nivel naranja o al nivel rojo, pues ya tratamos de ponernos también ad hoc en ciertos momentos en algunas este algunos tipos de fiestas. Oye, pero es lo que predomina. ¿Y que no les ha llegado a pedir como algo súper raro, así que digas, ¿eso qué es? ¿Cómo te lo toco? Este, fíjate que lo más raro que nos han llegado a pedir son rolas de Barney y cositas de ese tipo, ya los chavitos ya con... ¿Y no lo pusiste a cantar? Este, no traíamos canciones de Barney, se las cambiamos por unas de Cepillín, porque nosotros somos un poquito más este... Más sí, de ese tiempo. Más retro. Pero de alguna manera te digo, pues es como que lo más raro que nos han llegado ¿Y si a pedir. ¿Las han sacado en el momento? Lo improvisamos. ¿No? Fíjate que algo que tenemos es que de momento este, te llegan y te piden algún tipo de tema que inclusive puede ser del mismo género que manejamos. Uh-huh. Y pues hay que meterle un poquito de colmillo para tratar de improvisar de y tratar de complacer a toda la gente que nos pide este tema, desde chavos, chavas, señores o señoras, ¿no? Entonces, siempre uno de los. Los dichos del grupo de la Sabrosera es tratar de complacer y llegar hasta todas las personas que nos están solicitando pues su música favorita, ¿no? Hacemos hasta lo imposible por complacer a toda la gente que se acerca a solicitarnos sus temas en su momento. Claro, voy a quemar a alguien. Ah, déjenme decirles que yo he visto videos de la agrupación en plena acción. Y no necesitas como mucha cuestión así, luego prende, ¿no? La gente se anima. Fíjate que ya en las fiestas la gente por lo general vaya predispuesta a divertirse, a pasarse un rato agradable, a olvidarse a veces del estrés de la semana, de los problemas pues que a todo mundo nos aquejan en cierta forma, en el trabajo, con la familia, en la calle. Pero de momento nos han tocado algunos foros donde la gente va de verdad tan clavada en sus ondas que tenemos que meternos al 200% para tratar de jalarlos y que evidentemente pues su tristeza, sus broncas que traen a lo largo de la semana, las olviden en ese momento a través de la música, a través de cantarles algún tema en especial, a través de contarles un chiste, a través de hacerles ver que no todo en la vida es la preocupación, el estrés o los problemas, ¿no? Siempre no me canso de repetir que la música es un medio muy eficaz para que de momento tu mente empiece a viajar y te lleve a lugares que inclusive a veces uno mismo no se había imaginado, ¿no? Ya habrá oportunidad en su momento de que todos estos temas que les estoy comentando los vayan conociendo un poquito más a fondo con algunos temas, ya que preparemos, evidentemente hoy era el primer programa del ciclo escolar y veníamos como que un poquito más a manera de plática, ¿no? Pero ya estaremos preparando algo más para que los chavos se den cuenta de cuál es ese tipo de fusiones musicales que queremos presentarles a ellos para que los conozcan y si en algún momento quieren incursionar en la música, se acerquen a nosotros y decirles cuáles son los lugares o los medios para que puedan incursionar dentro de la música. Oye, cuando eres músico, cuando te dedicas ya de lleno a esto, no nada más es ser músico, tienes que ser todo un showman. ¿No? Así es. Mucha gente piensa que dedicarse a la música, bueno, y de hecho en algunos casos así es,
es plantarte atrás de tu instrumento, y ejecutarlo y vámonos. En mi caso muy particular, sí, tienes que tener inclusive un poquito de esencia psicológica, porque ves a una, tú al llegar al lugar, al foro, a una fiesta, te das cuenta cuando una persona está triste, está aguada, como les dicen, o cuando una gente llega así con el ánimo para bailar. Entonces, hay que tratar de jalar a una y otra de diferentes formas, ¿no? A veces te cuesta un poquito de más trabajo jalar a una persona que va con depresión, con tristeza o llena de estrés. Hay veces que empiezas a tocar los primeros acordes musicales y la gente se prende y luego brinca a bailar. Entonces, efectivamente tratamos de darle un poquito de variedad al asunto a través de contarles quizás un chiste, a través de innovar algún ritmo, cambiar abruptamente de ritmo de una salsa a un merengue, de un merengue a una norteña, de una norteña a una de banda, o de una colombiana a una grupera. Es muy gracioso, pasas por anécdotas muy padres, muy bonitas a través de lo que es la música, y quisiéramos invitar a toda la juventud que nos están viendo en estos momentos a que exploren este campo que es de verdad único. Y pues cuando gusten acercarse a nosotros, con todo gusto los estaremos dando algunas orientación para que puedan acudir o llegar a algunos centros musicales que salgan de alguna manera económico y puedan incursionar dentro de la música. Claro, oye, y fíjate que pues la gente se prende, ¿verdad? A la gente le gusta participar, porque la comunidad de escuelas secundarias técnicas pues es prendida, es gente de ambiente, es gente bailadora y guapachosa, muy sabrosa, muy sabrosa. Esos son sabrosos, y aparte están sabrosos. Entonces, tenemos chat, mi estimado César, cuéntame. Así es, Mirel, tenemos aquí varias personas que están viendo nuestra transmisión y que mandan saludos. Y nosotros primero a la técnica 51, a la 56, también está la 96, ahí Ricardo, perdón, en la 96 está César MR. En la 107 es Ricardo, en la 39 Lorena, en la 92 está Martín y también Susi Argueta, que está viendo nuestra transmisión. Hola, y Martín dice, oigan, qué padre, está fantástico el programa de Melómanos. Felicitaciones para el invitado por tan animada interpretación. Muchas gracias. Ah, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues por acá Ricardo nos pedía que un merenguito, algo así, ¿traes? A ver, vamos a ver si se avienta a bailar No, pero yo nomás los veo, porque soy malísima, malísima. Sí, generalmente tratamos de improvisar situaciones cuando nos piden, te digo, hacer cambios de musicales para tratar de animar a la gente cuando están con nosotros. Son pequeños piquetitos, pero es algo de lo que trabajamos generalmente en la fiesta, para que inclusive los chavos también se paren a bailar y a poner un poquito de sabrosura al asunto. Nada más de lo que traemos para todos los chavos, y le paramos que ya aquí el foro todas se nos está alborotando aquí atrás. Así es que ya hasta se está poniendo medio calientito el asunto. No, ni mente. Ya vamos a apagar las luces y vamos a decirles adiós. Es un poquito de lo que traemos, de verdad los invitamos a que nos acompañen en las cuestiones musicales. Y si algún día desean estar con nosotros también ahí en el lugar, nuestro foro de base, ahí la estación se llama. Tenemos inclusive algunas tardeadas que preparamos jueves y domingos. Ya es un poquito más ambiente para los chavos, donde obviamente no hay alcohol, cero alcohol, de las drogas ni hablamos. Los invitamos a que nos acompañen. Son tardeadas que se hacen con chavos de alrededor de 12 hasta 16, 17 años. Entonces, tiene que ver todo con el ámbito musical. Ahí tenemos algunas direcciones de algunos de los participantes que están en la agrupación, que se dedican también a dar clases de música, tanto de percusión como de piano, guitarra y bajo. Tenemos la suerte de que, aparte de que nos dedicamos a hacer música, pues los maestros que se encuentran dentro de la agrupación pueden darles algunos cursos o talleres a los chavos que quieran incursionar dentro de la música. Así es que pues nuestro foro está ahí en el cerquita de la glorita de Huepulco, el bar La Estación,
Y no se olviden de pasarnos a saludar cuando tengan tiempo, Grupo La Sabrosura, para todos los chavos que nos están viendo en estos momentos. Oye, antes de irnos, yo les quiero hacer una pregunta. Dijiste que estaban ya metiendo rolas de su propio... Estamos ya empezando a armar algunas cuestiones musicales, unas fusiones que esperamos para este fin de año dar a conocer. Ya posteriormente le estaremos avisando a todos los chavos del canal para que nos inviten a darles la primicia de lo que es el material ya propio del grupo. Así es que para que estén atentos y nos den su opinión y sus puntos de vista, para que también con esto nos vayamos guiando de cuál es la línea musical que les gustaría a los chavos conocer o claro. Escuchar. Pues bueno, se nos termina el tiempo en Melómanos. Qué triste, no. Oigan, pero bueno, pues recuerden que este espacio es para ustedes. Si ustedes los vamos a invitar, si cantan, bailan, si quieren, si escriben canciones, cualquier actividad musical que ustedes realicen y quieran venir, acá estoy, no me pierdo. Y quieran venir a compartirla con nosotros, es muy, muy fácil, muy sencillo. Pónganse en contacto a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, de Gest Media, si nos encuentran, Twitter, por supuesto, @ de Gest Media. O nos pueden echar un correíto de gestv@gmail.com también para que puedan venir de Gest Media. Ese es el Facebook. No, yo no tengo Facebook. Yo solamente ocupo el de Gest Media. Oigan, y entonces así nos pueden localizar, más bien nos mandan todos sus datos y con mucho gusto les abrimos un espacio aquí en Melómanos. Recuerden que está abierto para todo el público en general, sobre todo para nuestros talentos de escuelas secundarias técnicas. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los miembros que integran el canal. Y recuerden que de hoy en adelante se le conoce. Tenemos una chicuela por ahí en algún canal de cable. Ahora se le va a conocer a Miri como la chiquita. Aquí en el programa de Melómanos. Para cuando veamos, va a ser la chiquita. Okay. Y un saludo muy grande para todos los chavos que nos estuvieron viendo ahí y toda la gente en general. Y esperamos que próximamente nos vuelvan a invitar para darles a conocer un poquito con más amplitud la cuestión musical que estamos armando para todos ustedes con todo cariño. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Y espérense, porque Juan no se va a despedir, ya va a empezar a ser como miembro honorario de Gest TV. Pues esperamos que así sea. Muchísimas gracias y besos para toda la gente que nos... y abrazos para los que nos estuvieron bien. ¿Qué día viene? Espérense, ¿qué día viene? Jueves 25. Jueves 25. La Sabrosura, sí, totalmente en vivo, ¿eh? Dame un segundo antes de que me están cortando con música, no se vale. Qué mala. Muchísimas gracias, nos despedimos. Recuerden que en DGES Radio, ahorita ya, en un ratito más, comienza Estilo Musical, para que también nos puedan escuchar tantito ahí en radio, en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Esto fue Melómanos, yo soy Mirel Torres, nos vemos dentro de un mes aquí en Melómanos, en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.